Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal va la cosa? Yo por aquí bien, que aquí andamos ya liados, que ya al final no nos dio tiempo de regar todas las patatas y aquí andamos liados terminándolas de regar. ¿No veis? Hemos hecho una reguera, vamos, los dos primeros aquellos se han regado con la goma. Y hemos tenido que hacer más tornaderos para que se riegue bien. Los dos primeros. Y luego he cogido para el que tarda mucho con la goma, solo tarda mucho. He hecho un reguerino por aquí por este lado, como veis. ¿No veis? Este reguerino. Es la misma reguera de la de ayer. O sea, en vez de el reguero por aquella punta, viene por esta. Y aquí andamos, ¿no veis? Estamos aquí regando esto. Ahí ya he hecho los tornaderos. Le he hecho uno de esos para que pueda, cuando se llene bien, rebose el agua por ahí para el otro. Y en ese voy a hacer lo mismo también. Si no se riegan todas por un lado, pues se riegan por otro. Si el problema es si no es. El problema es que haya agua para regar. Ah, esto es un trabajo. Así por la tarde es un trabajo muy entretenido. Venir a regar, sentar un ratito. Trabajo bastante llevadero. Ah, luego no sé. No sé si coger gasolina. Hay que cruzar un poquillo esa vera para aquí esto, para aquí que esté curioso. Ya, el fin de semana no. No sé, pero es que luego el fin de semana hay que hacer más cosas. Pues no hay que hacer cosas. Bueno, ya vamos viendo a ver qué hacemos ahora después de que regue esto. Ahora nos vemos, muchachos, y vamos a ver, a darle vueltas al coco a ver qué hacemos. Hasta ahora. Bueno, aquí andamos, que ya las patatas ya quedaron todas bien regaditas. Y ya vamos a coger primero las fresas. Yo decía, vamos a regarlas, no, vamos a coger primero las fresitas. Y vamos a dar un riego a estas plantas, que hace mucho que no las regamos. Y hace ya unos días que no recogemos las fresas. Así es que vamos a empezar por aquí. Tienen un montón, ¿eh? Qué bonitas están las plantas, ¿eh? Hay que vinarlas otra vez y esto hay que desbrozarlo. Las hormigas, le están atacando las hormigas. Hay que desbrozarla, si es que hay que desbrozar por todos lados. Estas están las hormigas. Qué buenas, ¿eh? Es que tienen muchas, ¿eh? Sí. Además, muy buena. Esta podría, se la quitamos. Para que no se. Porque si no le quitamos la fresa, Una. se ponen a echar a hijo y dejan de dar fruta. Entonces, lo suyo es quitársela para que siga andando. Este hierbo se lo quitamos, que no me gusta. Y este también, fuera. Esto da gusto ahora coger la fresa, pero a la hora de cavarla y eso, pues no da tanto gusto. Eso está medio enterrado. Mira qué fresa más rica. Que os vamos a poner un cachillo de vídeo de esta mañana que trabajé yo un rato. Que estábamos desbrozando. Y hemos pensado, vamos a grabar un ratito para los seguidores, para que nos vean la labor de por la mañana un poquillo también. También hacemos un labor por la mañana, lo que pasa es pues que no puede ser. ¿Dónde está esta metida? Mirá dónde está metida esa fresa, Es que no tenía otro sitio mejor que ponerse ahí. Ahí, buscando refugio a la sombra. Fuera. Ahora diré, este la ha puesto ahí, no, no estaba ahí. Si lo queréis creer, no lo podéis creer, si no, pues no lo creáis. Ahí estaba. Hay aquí más de una caja en el sur, ¿verdad? Esto
tú se quitas y no le pasa nada. Un poquito picado, eso no pasa nada. Yo he comido cerezas picadas de los pájaros y no va a pasar nunca nada. No, eso va ahora. Como que antiguamente se dedicaban a mirar tú las picaduras. Antiguamente que había hambre. No, y ahora... Ahora no hay hambre. Sí, habrá sitios que haya hambre. Está todo carísimo. Antes, yo me acuerdo que hace, antes de la pandemia, iba a ir, por ejemplo, por no decir a otro lado, al Mercadona o al Lidl o a cualquier lado. Iba y compraba el paquete de galletas redonda o cuadrada. Por no decir otra cosa, la compraba a 90 céntimos, un euro. Por ahí. Luego, eso es marca blanca, estoy hablando de marca blanca, ¿no? Por ejemplo, tú ahora vas a comprar un paquete de galletas a cualquier lado, a cualquier supermercado, cualquier cosa. Y te vale unos 65, unos 70. Hay una diferencia ahí, pues, de 80 céntimos rápidamente. Casi el doble. Entonces, ¿cómo no va a ver? Pues si no, pues si antes no se alcanzaba con los sueldos que tenemos, pues ¿cómo vamos a alcanzar ahora? Y está todo por las nubes. No, yo me refería a años muy atrás, no hace 20 años, me refería a hace 100 años, por ejemplo. Pero es que eso sigue pasando igual ahora, Javi. Sí, como claro que está todo, tú verás. Pero el tema de la picaína, por ejemplo, una manzana. Tú, por ejemplo, dices antes se pasaba hambre por eso. Por eso esto, a ver, tú te pones a vender fruta, como tú sabes que yo he estado vendiendo fruta, ¿no? Y una picaína y eso ya no vale para vender. Ya lo sé. Para venderlo no vale, pero luego... Le dice a la mujer, tómala, llévala, aprovechala, ¿no? Te dice, no, tírala. Si es vendida, te dice, esa tírala. Pero si se la da, no te dice, tírala. Yo para tirarla, pues, la regalaba, ¿no? Pues toma, aprovechala, porque a mí me costaba mucho pagarla, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tirar algo que he pagado yo? Si no queda otra cosa que tenerla que tirar, pues se tiraba, ¿no? Sí. Si estuviéramos malos, ¿no? Pero si se podía aprovechar, que estaba como esa fresa un poquito picaína, eso lo daba a la mujer o al hombre o lo que fuera, ¿no? Vaya fresitas más buenas, me voy a comer esta noche, madre de Dios. Esta está de la... de las hormigas. Estas chiquininas son las mejores. Ahora después de regalarle, o después de cogerla, vamos a coger. Toma, esta está de paz. Vamos a pegar un riquecillo. Toca regarlas hoy a Cubo porque... la batería no tiene bien de carga y no mueve bien la bomba. Al tener poca carga no. Así que nada. Que arranco la bicha. Vamos a dejarlos aquí el vídeo de esta mañana y ahora luego ya seguimos con el tema. Ahora ponemos el vídeo de esta mañana de la... Luego ya seguimos con la fresa. Ya cuando terminemos de coger toda la fresa, seguimos con la fresa y con el riego. Buenos días, pues aquí andamos en el trabajo. Vamos a ver si echamos gasolina, que ya me he quedado sin gasolina. José está ahí. Saluda. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos hoy? Yo por aquí hoy otra vez bien, como veis. Aquí andamos dándole caña a la desbrozadora. Mira, había aquí un montón de hierba grandísima, está la hierba enorme. Y aquí andamos, ya han pasado ya el tractor, porque por aquí primero se pasa el tractor por las calles, ¿no? Y luego el cacho del codo del cerezo queda sin pasar, entonces hay que ir luego detrás con la desbrozadora. A ver, una y dos. El cámara una y yo dos. Mira, tenemos un montón de tareas porque no hay que desbrozar todas las veras. Madre de Dios, la calle que ha preparado.
Así que nada, gente, voy a ver si continúo con la labor de hoy, que va llegando ya pronto la hora de salir de trabajar. Así que nos vamos viendo. ¿No veis lo que os decía? No. Era que este cachino de aquí sin... ¿Habéis visto cómo se va haciendo? Hoy estamos con el hilo, esto se hace con hilo, ¿vale? Esto tiene un poquillo el embrague, ya un poquillo el muelle flojo, se abre y por eso está girando todo el rato. Cuidado. No, esto no pasa nada porque hay que tener cuidado de no dar. Yo no sé qué se os iba a decir. No sé qué se os iba a decir, venía a contar algo, pero... Se me ha ido con el tema de la hierba del hilo. Ah, del hilo, iba a decir del hilo, estaba hablando del hilo. Del hilo estaba hablando. Que desbrozamos con ese hilo, decía. No sé qué. Sí, que hoy estábamos desbrozando con el carrete de hilo, en vez de que la otra vez hemos desbrozado con cuchilla, ¿no? Hoy toca con el carrete de hilo, que esto es buenísimo para desbrozar porque cuando ya os queda poco hilo, esto le meto yo, por ejemplo, le meto 5 o 6 metros de hilo ahí, el rollo. Y según se va gastando, pues ¿qué hacéis? Basta con darle un pequeño golpecillo en el suelo, aprieta el botón este, ¿no es que tiene ahí un botón? Sí, el azul. Aprieta ese botón, lo imprime y escupe un cachino más de hilo. Se me ha parado. Para que veáis con la maquinaria que estamos aquí. Esto que ya es como va. Debemos de tener un poco de gasolina. Bueno, voy a darle caña. A ver lo que os decía de cómo se está el hilo. A ver si se escucha. Debe echarle gasolina. Está tiesa. Aquí seguimos con la fresa de agua. ¿Qué? ¿Cómo habéis visto esta mañana? ¿Cómo le doy a la desbrozadura? ¿Os gusta o no? Dios. Demasiado, toda la mañana con la cacharra. Uf. Hay días que tiene uno poca ganas de cena. De verdad, ¿eh? Hay días que ahora ya en esta época llega la de trabajo. Comes, te quedas como Agustino ahí después de comer y te quedas dormido rápidamente. Yo me quedo dormido rápidamente, luego me despiertan y luego a la palabra despertarme es peor. Es mejor no dormirse la siesta. Si hay que hacer algo por la tarde, es mejor no dormirse la siesta porque es peor. Me quedo las pocas. Hostia, qué buena, dámela, qué buena. Esa me la como yo. Está un poquito picaína, esa no vale. No pasa nada. Eso da igual. Esta está podrida. ¿Veis que bien se está portando el surquino? Se lo pusimos aquí atrás. Ya hemos cogido varias veces la fresa. No es la primera vez. Yo creo que está hasta aquí, ¿no? Mira, sí. Esto del surquino y eso que son nuevas. Pues este surco, este año, está dando esto más o menos. Al año que viene,
Si se mantienen bien, bien preparadinas y tal, a lo mejor le coges cada viaje una caja. Y se va, una caja es que no es nada. Pues sí, porque estas, por pocas que sean, me las como más a gusto que si fueran 20 cajas de las otras. Mejor estas que 20 de las otras, porque estas, sé yo lo que tiene, tiene estiércol de cabra, tierra, agua y sol. Como principal, el sol y la noche no tienen nada de químico, entonces daño no me puede hacer mucho. Vamos a regar el cubo. Ay, de empate, ¿no? Dale más caña ahí. Bueno, se coge otro cubo, hombre. Tú coge, coge, si te desahí la arriba yo. Desahí, no, desahí lo. A ver si me caigo para el charco. Espérate, ahí. A ver. Un par de ranas y todo. Ahí, ahí, ahí. Bien de agüita. Que empape, que empape. Ahí, déjame ver esto, ahí. Ahí ya lo cojo mejor. Mira las topineras. Topineras, sí. Mira las topineras. ¿Habéis visto qué curioso lo que son las tobineras? Ay, guau, si eso quedó ya regado por abajo. Ah, volvemos, echamos otro en los cubos, ahí está. Vamos a coger el agua. Pues al final se acaban yendo las tobineras, ¿eh? Porque allí donde la otra pared, donde las tengo puestas, al principio del primer año también había tobineras, pero... se acabaron yendo, no sé por qué. De todas formas, el vecino tiene una simiente de una planta que es muy buena para los topos. Sí, ¿no? Este año ponemos alguna. Que hemos dicho que habría que echarle un poquito de agua al lugar. Sí. Está un poquillo, mire, mira que está la reguerilla al lado, güey. El último que hemos puesto. Ahí, le vamos a echar también. Al almendro, le vamos a regar al almendro. Ya está regado. Bueno, chicos, vamos ahí a coger las otras fresas. A coger todas las fresas que faltan, a ver lo que cogemos el ratillo. Ahora ya cuando terminemos de cogerlas, ya nos vemos. Bueno, mirad qué bonita está la citronela, ¿veis? Lo que pasa es que la podemos un poquillo, la tenemos que haber podado toda. Y está echando flores nuevas en lo que está podado. Esto está ya como revisado y todo, pero... Eso lo dejé yo. Porque... Todavía huele bien, todavía huele así. Es que tiene un olor muy, 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 muy bueno. Huele como a limón. Me gusta el olor de esta planta. Además que es muy buena para contra los mosquitos, para que no te piquen por la noche, es muy buena. Tiene una flor súper bonita, ¿no? Sí. Todas las plantas tienen flores bonitas, todas. Hoy, normalmente, ahora que estamos aquí cogiendo las fresas, madridas que hay. Normalmente las fresas dan para aquí, la flor la da como blanca, ¿no? ¿O cómo da la flor? Sí, blanca, no la ves ahí al lado. Blanca, ¿no?
Pues esta mañana hemos visto una variedad de fresas que las dan como... Como rosa o como lila, la flor, ¿no? Azules, una cosa así, ¿no? Muy bonita, sí. Todavía hay que mirar a ver si conseguimos alguna. Sí, hay que conseguir alguna para ponerla. A ver, que por aquí se ve mejor la fresa. Esta marina. Esta la dejamos porque todavía le queda... Sí, la punta. Que madure bien la puntinina. Hay unas pocas, ¿eh? Se va llenando la caja. Bueno, vamos a cortar un poquito y ayúdame a coger fresas, anda. Si no, no tardas, ¿no? Dios, qué buenas las hay aquí. Esto está un poquito verde. Voy a hacer algo otro batido este fin de semana, a ver si nos vaga. Si hay fresas este fin de semana, hacemos algo otro batido. Ya estoy yo estudiando la receta. Llevo ya meses investigándola. A ver cómo puede quedar. Yo creo que tiene que quedar bien. Además tiene que dar mucha energía. Ay. Así que... Cuando hagamos el batido, estaros atentos porque a lo mejor os gusta y todo, ¿no? Voy a enseñarles las tomateras estas. Ahí en un surco, bueno, ya viene por este otro de acá. La rosquilla. La rosquilla. Ha comido un montón de plantas, ¿eh? Sí, por lo menos ha comido una, dos, tres, seis plantas. Oye, la rosquilla. Pues me dijo un hombre el otro día una solución ecológica, la tenemos que hacer para rosquillas, a ver si funciona. ¿Cuál es? La de las escoberas. ¿La de las escoberas? Mira, allí me he dejado escoberas. Estoy viendo ahora mismo, súper bueno. ¿No me vas a ver? Esta, dice. Ah, pero para que no entre la rosquilla, ponerle escoberas. Sí, para las rosquillas es muy bueno, por lo visto. Va a este árbol, estos chupones había que quitárselos, yo creo, porque estos están chupando fuerza que podría ir para arriba. Ya, pero ahí también interesan ramas bajeras. Vale. ¿Veis la mano? Desde los 12 años moviendo piedra. Para que veáis. Los callos en las dos. ¿Habéis visto? Enfócalas bien, Javi. Enfócalas bien. Los callos ahí, duros. Tan duros como una piedra. Este tiene ya flores y todo. Madre, esta noche yo creo que voy a cenar. Madre de flores que está echando, ¿no? Increíble. Esta noche me voy a hacer unas fresitas con leche que a mí me gustan. Ostras, qué fresa más buena, ¿eh? Yo creo que es lo que voy a hacer esta noche. Ya también. Preparo un buen tazón. No sé, yo también lo que voy a cenar. Mirad qué bonita esta. ¿Qué se la va comiendo de una por otra? Mirad aquí qué bonita. ¿Veis? Va cogiendo el colorcino. Según esta. Y es que ahí tiene un color muy llamativo aquí. ¿Veis qué bonita? Sí, pero el móvil no se nota tan intenso. No se nota igual, ¿eh? Qué pena. Dios, qué frisón. Son buenos, ¿eh?
Vamos a sacar a pise. Huele, huele el limón. Muy parecido a la citronela. Stuna. ¡Perro! ¡Hombre! ¿No te las quieres comer? Esa está un pelín verde, he tenido un fallo. ¿Y esto que ha destino a los bichos o no? Sí, la platanera, mira. Lo que tiene algo en la hoja, está ahí, yo no sé si habría que haberla fundado con algún fungicida o algo. Pero esta es la última que ha salido, ya hay tres. Ya por la cesta. Ya por la cesta, alguna más cogeremos. Sí. Esta está muy malina además, ¿no veis? Esta está muy malina. Sí, tira. Ahora, vamos a ponerla. Aquí, acércate por la cesta, venga. Bueno, vamos a coger las que tengan, las de las macetinas. No son muy gordinas, pero también valen. Tenemos que trasplantar las que quedan ya. En el alcorque, en la jardinera, a ver si la hacemos. Trasplantarlas, ¿no? Sí. ¿Qué las ponemos? ¿El del naranjo todas? Era el del limonero. O distribuidos, ¿no? Era el del limonero y el del medio a lo mejor también quedaban bien. También quedaban bien. Por el del medio de esas de esa, de las flores. Ah, vale. Entonces, dice en la jardinerilla. Vamos sí, a hacer. Sí. La del medio la ponemos de la otra. Mirarlo pronto entonces. Sí. ¿No veis todavía algunas fresinas aquí en las macetas? Bueno. Pues esa de la flor azul o rosa o como quiera que sea, nos tenemos que hacer con algunas plantinas. Por eso luego darán hijuelos y podremos tener más. Y fresas sí que le hemos visto algunas fresinas, ¿sí? Sí. Vamos a continuar. Ya se nos está yendo el sol. Ya va haciendo fresco, esta noche hace fresco. Ya tenemos las patatas, ya las han visto regadas. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que las hemos enseñado regadas. Ah, sí, regándose. Ahí están ya todas regadas. No, esta parra la tenemos bien regada, porque como está la de la fresa, está bien regada. Es igual que la mía. Y es igual que la que, vamos, que las compremos yo y José juntas. Las pusimos juntas los dos. Ya con esta ya hemos cogido todas las fresas. He visto ya cómo han quedado bien regaditas. Ahora ya hemos regado las patatas, hemos regado también los cerezos. Sí, ahora yo creo que ahora ya las vendrá bien Enriquecillo. Pues se ha reventado, Sí, se ha reventado. Bro. Se ha reventado, ¿no? Pero han quedado regados. Queda bien regado, sí. Bueno, gente, pues hoy viendo las patatas regadas, cogiendo la fresa. Y se nos ha olvidado, bueno, está la caja llena. Y regando aquellas fresas allí, me despido ya hasta mañana. Que tengáis muy buena tarde, que descanséis y adiós, adiós.